la edición número 0, ahí están los tres ganchitos. De esto tuvimos tres hojas oficio abrochadas y fueron lo que repartí ese domingo a la mañana, el domingo 1 de noviembre del 81. Bueno, en marzo de 1981 nos juntamos Horacio Pomi, Daniel Morassi y yo en una oficina en el Cine 8 de La Plata, donde Horacio trabajaba. Y Horacio tenía la idea de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo. Creo que dista bastante de lo que se había pensado en un primer momento. Así comenzamos a transitar desde marzo a noviembre, que salió la primera edición, un camino que nos lleva a cumplir 40 años hoy. Obviamente, año 1981, nacimos en plena dictadura militar, sin experiencia ninguno de los tres en cómo manejarnos en el plano periodístico. Yo me dediqué a full. De los tres, era el único que no tenía trabajo. No tenía entre comillas, porque yo trabajaba, pero no tenía nada fijo. Arranqué en el mes de fines de marzo de ese año a caminar la calle y pude tener algo de publicidad como para pagar la primer resma de papel. Con eso poco que teníamos hicimos un periódico con tres hojas oficio abrochadas. El primer ejemplar, la primera edición, salió un domingo a la mañana. Lo dejé en un supermercado que en aquel momento se llamaba Andreita. Estaba en la calle 11. Raúl de Michelis era el dueño. Y le dejé creo que 300 ejemplares, o sea, el 10% de lo que habíamos impreso. Y me encantó porque a los 3 o 4 días no había más ejemplares. Me dijo, no, se terminó hace rato, la gente se lo llevó. Y bueno, te imaginás, yo con ese ímpetu, para mí era un logro. Yo, viéndolo a la distancia, no era buena calidad, porque lo que hacemos hoy son todos profesionales los que trabajan conmigo en el diario. En aquel momento yo llevaba la máquina de sacar fotos dentro del maletín, llevaba el grabador, hacía la nota, vendía la publicidad, y después lo grabado, Daniel por ahí lo desgrababa él y lo tipeaba y lo teníamos que llevar a tipear, porque no era un proceso que teníamos todo en casa. No teníamos ni siquiera domicilio postal, porque en la tapa de los periódicos, de los primeros periódicos, vas a ver que dice casilla de correo número 1. La gente mandaba las cartas ahí. Bueno, no existía la comunicación que existe hoy. Y en ese momento salíamos cada 15 días, pero no teníamos exacto. Entonces Cristo Rubín dijo, que fue el que nos dio la idea, salgan el primer y tercer jueves de cada mes. Y acá Lucho Castro nos hizo la caricatura. Este soy yo, este es Horacio y este es Daniel. Esta era la página central. De anécdotas tengo, no alcanzaría los minutos que van a tener para emitir esto, pero quizás la más importante fue que me jacto de ser el único periódico de la región donde estuvo sentado Néstor Kirchner. Estuvo exactamente en ese lugar donde estás vos. La nota la hicimos en la sala de redacción y después vino acá y charlamos una hora y pico mano a mano los dos. Me resultó un tipo macanudo. Hablamos de bastante de política, además de lo que habíamos hablado allá, pero hablamos de deporte, hablamos de la familia, hablamos de todo. Muchísima gente pasó por el periódico, gente que todavía no estaba formada como periodista, pero sí estaba estudiando, y se recibieron la mayoría estando en el periódico. Muchos, gracias a Dios, dieron un salto de calidad. Alejandro Di Lázaro, que no estaba recibido, pero estuvo acá, y una gestión mía y el talento de él hizo que entre La Nación, Grisel Palma,
otra periodista, Analía Eliades, extraordinaria periodista, Fabio Rossolesi, que fue director del municipio, director de prensa, también está y está todavía en el periódico él. Bueno, Walter Sumilo es por excelencia es mi secretario de redacción, hace más de 25 años que está. Hoy yo diría es la estrella del periódico. Sin él me parece que no podríamos hacer mucho. Mi hijo, Ulises, es el mayor, está integrado. Tenemos tres diseñadores, cuatro periodistas. Bueno, esta foto pertenece a la fiesta de los 15 años del Mundo de Berisso, que la hicimos en el Hogar Social. Había más de 600 personas. Fue una fiesta show impresionante. Una persona se llevó un auto 0 km. Hubo un despliegue bárbaro. Siempre necesité competencia para mejorar. Y lo convertí en semanario el día que me enteré que iba a salir un semanario. Yo me enteré en el mes de enero que iba a salir el 7 de julio. Me largué a comprar esa esquina, que también la compré en cómodas cuotas. Y sabiendo que la fecha de salida iba a ser el 7 de julio de ese año, yo puse fecha, puse 4 de julio, dije el 4 de julio voy a salir. Y lo anuncié una semana antes, cosa de que no tengan poder de reacción. Bueno, son las reglas de la competencia. Ese periódico tuvo su mérito, duró 52 ediciones, o sea, un año justo. Pero nosotros ya cumplimos 40. La clave para perdurar, yo se la atribuyo a algo fundamental. Primero, perseverar y tener disciplina. No hay otra cosa, no hay otra forma de conseguir algo y mantenerlo en el tiempo. Perseverancia y disciplina. Pero ¿qué ocurre? La disciplina en el periodismo debe incluir no embanderarse con ningún partido político, ninguna institución. Y hubo 16 medios, 16 personas que intentaron hacer un medio en Berisso. El que más duró fue un año. Pero todos estaban respaldados por poderes políticos o sindicales. Y el mío no. El mío es el nuestro, el nuestro. Es el eslogan además del diario, el mundo de Berisso es nuestro y quiero decir de la comunidad de Berisso. No tiene ideología política, nunca voy a decir qué político me gusta o me deja de gustar. Trato de llevarme bien con todos y a todos les digo, pueden contar conmigo, pero no demasiado. A todos se lo digo. En mi editorial del 1 de noviembre, de antes del 1 de noviembre, hace un mes atrás, hice una editorial en la página 2 y puse 40 años cuesta arriba el título y es la realidad. La única manera de llegar a la cima es siendo cuesta arriba, no hay otra forma. Y bueno, todavía no me siento en la cima. Y espero que la gente esté conforme con lo que hacemos, más que nada. Bueno, el mundo de Berisso para mí es, además de ser mi sustento diario, significa el orgullo de poder abrir la puerta a un montón de gente y darle trabajo. Algo que yo cuando comencé prácticamente no tenía, era un subempleado. Es mi vida, es un hijo más, tengo tres hijos varones, Ulises, Julián y Luciano, y el mundo de Berisso es un hijo más mío. Y bueno, lo cuido, lo adoro, lo venero como a ellos. Y resumidamente es eso. No puede haber algo más importante de algo que sentís que te sale de adentro. Es un hijo más. Y creo que está aceptado en la comunidad como un hijo de Berisso.